¿Qué tal, amigos de GoPro México? Pues lo prometido es deuda, ya estamos aquí, pues preparados. Vamos a revisar, vamos a esperar a que se conecte alguien. Vamos a revisar si no tengo algunos problemas de conexión. Estoy ahorita, pues desde mi patio. Y pues estamos haciendo un en vivo. Espero que no haya ningún inconveniente en cuanto a conexiones. Pueden escuchar el de la basura, a los perros, pero bueno, finalmente estamos aquí tratando de realizar fotografía 360. Tenemos ya dos personas. Vamos a esperar a que se conecte alguien más. Vamos a ver cuánto de su interés es esta parte de fotografía 360. Díganme si se escucha correctamente, se ve bien. Cómo sufro, mira, una pequeña corona para acompañar esta transmisión en 360. Aquí están algunas cámaras 360 que nada más hacen con un simple botón y arma la fotografía 360. En este caso, pues vamos a realizarlo, pues ahora sí, con una sola GoPro. Espero que nadie me llame por teléfono, si no se va a cortar la transmisión. Pero bueno, ya le puse en modo avión. Díganme si me escucho correctamente, por favor, para saber si ya podemos pasar a realizar la fotografía. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ya tengo lista mi computadora. Aquí está la página. Pero bueno, vamos a realizar los pasos necesarios. Evidentemente hay que tener una GoPro a la mano. Aquí tengo una GoPro 4. Mi amigo se escucha muy bien. Qué bueno. Allí, ok, entonces ya podemos iniciar. Este dispositivo, hace un tiempo lo había hecho una impresión en 3D con mi amigo Richo Cadi, mejor conocido. Pues obviamente ya todo el mundo tenemos referencias acerca de él. Este dispositivo funciona perfectamente porque pues arma las fotografías de una mejor manera. No hay como hacerlas con un buen dispositivo. La Ricoteta es muy buena. Entonces este dispositivo es buenísimo, nada más que obviamente no todos lo tenemos y no todos podemos cargar. A veces se nos olvida, lo que no se nos olvida pues obviamente es la GoPro. En este caso podemos armarlo con una GoPro. Yo lo voy a hacer ahorita con la GoPro 5. Vamos a ponerle la memoria que está allá en la computadora. Y saludo, amigos, ando disfrutando de una corona mientras hago esta transmisión. Claro que les voy a pasar, ahorita voy a realizar alguna dinámica, bueno, no dinámica, vamos a ver ahorita qué hago para que puedan hacer la fotografía 360, porque de eso se trata, de compartir con el grupo. Pero bueno, el calor está buenísimo, nada más les comento. Me estoy rostizando a pesar de que tengo una sombrilla. La locación, pues no crean que es una gran locación. Estoy en mi terracita arriba. Bueno, es una terraza. Pero vamos a ponerle la. A ver si no sale el camión de la basura, Ustedes disculparán. Vamos a ponerle la memoria. Y listo. Entonces, bueno, los settings no importa tanto. Ustedes sabrán que para hacer fotografía de día no es tan importante, o bueno, al menos para mí, yo no ocupo tanto el Pro Tool. Pues obviamente para fotos de día lo pueden hacer de manera automática. Si ustedes quieren moverle a sus configuraciones, pues adelante, están tienen la opción de hacerlo.
ya ahorita no lo voy a hacer porque es mucho más rápido. Quiero hacerlo, tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ya tenemos bastantes espectadores y pues vamos a pasar al escenario. Les comentaba que pues ahí hay cámaras que son de un solo tiro y realizan la fotografía 360. Esta es una Kodak PixPro SP360 4K. Es muy buena para video. Para fotografía, pues no se va a comparar la fotografía con una GoPro. Entonces, la Samsung, por otro lado, la Samsung 360, también es buena para video, pero no para fotografía. La Insta360 y la Ricoteta. Pero bueno, ahorita esos temas no nos interesan, solo quiero mostrarles los temas de fotografía 360. Pues bueno, vamos a ver si se ve por el sol. Y ahorita estoy en modo de fotografía. Y pues vamos a pasar al escenario. Ahorita les voy a mostrar. Traigo un Osmo Mobile. Pues para tratar de hacer el escenario. Les vamos a mostrarles el escenario. El escenario, pues no. Como les digo, pues allá tengo cosa y media. Aquí tengo una mesita. Y pues vamos a hacer la fotografía de este entorno. Obviamente ustedes van a hacer su fotografía en donde más les convenga. Pero bueno, pasando a la fotografía. Ustedes siempre deben de tener, cuando es a mano alzada, hay que respetar los siguientes datos. Uno es ponerla en formato horizontal, la GoPro, de tal manera que la fotografía, a ver, si no, no se va a alcanzar a ver, pero bueno, ustedes saben que poniéndola en modo horizontal vamos a cubrir un ángulo completamente mayor del lugar. Por lo tanto, pues haciendo la fotografía de este modo, pues vamos a poder lograr la fotografía 360. No alcanzo a leer sus comentarios, pero ahorita los voy a leer. Me voy a poner ya en la sombra para poder revisarlo. Ahorita vamos a hacer la fotografía. Este es el modo correcto de hacer la fotografía. Si la hacen así, pues no va a funcionar o les va a costar más trabajo. Entonces, ok, la fotografía, vamos a realizarla. Vamos a ver si mi GoPro está correctamente. Ok, está en modo amplio. No hay que ponerla en formato lineal. Vamos a ponerla en el formato más amplio. ¿Cuántas fotos hacer para hacer fotografía 360? Perdón, otra cosa. Yo ahorita me voy a mover hacia acá, hacia los lados, de tal manera que esté cubriendo la mayor parte. Pero ustedes, cuando hagan la fotografía, traten de mover la cámara de este modo. Es decir, su cuerpo. Vamos a hacer la fotografía y ahorita les explico un poquito más. Vamos a hacer la foto número 1. Ahorita les voy a explicar cuántas fotografías se deben de hacer. Entonces, foto número 1. Vamos a movernos un poco. Tal vez en la dirección hacia el reloj, unos 7 minutos cada vuelta. Vamos a hacer la otra foto. Vamos a hacer otra fotografía. Vamos a dar otra vuelta a 7 minutos. Otra fotografía. Otros 7 minutos. Vamos a hacer otra fotografía, de tal manera que estamos cumpliendo con todos los ángulos y ya estoy regresando al inicio. Ya estando aquí en el inicio, vamos a hacer la fotografía hacia el cielo. Vamos a tratar de hacerlo para que ustedes vean. Estoy haciendo la fotografía viendo hacia el cielo y en este mismo punto, vamos a regresar la cámara, y en este mismo punto vamos a terminar el suelo. Traten de despegar sus pies del suelo lo más que puedan, porque estamos terminando la fotografía donde estábamos parados. Entonces, aquí terminamos la fotografía y listo. Vamos a revisar, vamos a pasar a la computadora. Ya tenemos nuestras fotografías. Fueron 1, 2, 3, 4, son 6. Fueron 12, 11 fotografías, de las cuales ahorita vamos a unirlas en 7 segundos, no,
son 7 minutos. Voy a tratar de explicarlo nuevamente para que no se queden con la duda. El entorno está aquí. Esta es mi foto inicial. Foto inicial es una. Me muevo aproximadamente 7 minutos, hago otra. 7 minutos, hago otra. 7 minutos, hago otra. Otros 7 minutos, hago otra. Traten de contar tal cual como si fuera un reloj. Y cada 7 minutos, de tal modo que si es la mayor parte de las veces cuando se tienen problemas con el stitch o con el pegado, es que hacemos una, nos pasamos directamente 15 minutos a la otra, otros 15 minutos a la otra, entonces estamos dejando huecos de este lado. Es por eso que sí pueden hacer esas 4, sin embargo, pues vaya, pueden tener problemas al hacer el pegado. Ahorita vamos a tratar de pegar esta fotografía. Disculpen ustedes los movimientos. Traigo un Osmo Mobile, entonces voy a pasarme al pequeño tripié. Ay, está ya. Voy a tratarme de pasar aquí al tripié para que se vea un poco la computadora. Espero no regarla y en apretar otro botón. Ahí está ya. Listo. Y vamos a pegar las fotografías. Ahora sí. Entonces, como les comentaba, vamos a apagar la GoPro. Ya tenemos nuestras fotografías. Y vamos a conectarlo a la computadora. Vamos a ver si se ve. Ahorita me acomodo para que se pueda ver un poco. Ahí, disculpen. Está leyendo la cámara, la memoria, y tal vez espero que se vea. No se va a ver, se ve puro reflejo, ¿verdad? Vamos a poner aquí el software que yo voy a utilizar ahorita. Es PTGUI. Este software me parece muy, pero muy bueno para hacer el pegado de las fotografías. Vamos a aclarar un poquito. Ahí está. Vamos a utilizar PTGUI. Esta transmisión ya la había realizado en algún momento, pero con un dispositivo como este. Sin embargo, ahorita lo hicimos a mano alzada. Realmente no es nada complicado. Ustedes lo vieron, hay que hacer fotos cada 7 minutos para cubrir todos los ángulos posibles. Entonces, vamos a abrir PTGUI. Primero vamos a pasar las fotografías que están aquí en mi tarjeta. Espero que se vea bien. Y tengo a partir de esta una 39. Ok. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fotografías. 11, perdón. Aquí está la otra. No es cierto. Son 10 fotografías. Aquí están. Listo. Vamos a pasarlas de este lado. Esta es otra que ya tenía por ahí y vamos a abrirlas todas. En el caso de... No, perdón, dije mal. Formato horizontal es así. Ese es el modo normal en el cómo tomamos las fotos. Hay que tomarlas en el formato vertical, así, de este modo. De este modo estamos cubriendo un mayor ángulo. Entonces, disculpen si me equivoqué. El formato horizontal no nos sirve, tenemos que tomarla en formato vertical. Entonces, este es el modo en el cómo se toman las fotografías 360. Ahora, ya tengo aquí mis fotografías. Tengo que voltearlas. Yo ahorita estoy trabajando en Mac, solamente seleccioné todas las fotografías, le di doble clic y me abre las fotografías de tal manera que yo pueda voltearlas para poder trabajar con ellas lo mejor posible. Entonces, la del cielo pues no importa tanto como la dejemos. La del suelo, ahí están todas las fotografías. Les estoy volteando de la manera más rápida para que vean el pegado
que vamos a realizar ahorita en Petegui. Ahora, como les comentaba, el software que yo voy a utilizar es Petegui. Ahorita voy a tomar 10 correos que me pongan ahorita aquí en los comentarios. Los primeros 10 correos les voy a pasar el software de manera gratuita. Obviamente a mí tampoco me costó, pero se los voy a proporcionar. Mándenme su correo aquí en los comentarios, a quien esté interesado en que les mande el software. Voy a tomar 15 correos. Ya va Emanuel Ventura, 10 Cotobar, Montserrat Hernández, Enrique Apanco, Rubén Silva. Perfecto. Bueno, voy a estar tomando los correos ahí para poder mandarles el software y que puedan ustedes realizar la fotografía 360. Si no, pues qué caso tiene que les esté compartiendo el modo en el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por favor, mándenme sus correos y ahorita se los envío en un momento más que terminemos esta transmisión. Y bueno, vamos a pasar al pegado. Ahorita, estos son el cielo y el suelo. Vamos a tomar todas las fotografías. Vamos a tomar las fotografías tal cual, vamos a arrastrarlas. Lo único que tienen que hacer es tomar las fotografías y arrastrarlas aquí al software. No tienen que hacer nada más. Si se dan cuenta, vamos a ver si se alcanzan a ver. Miren, aquí comencé y cada 7 minutos, no se alcanza a ver muy bien, pero cada 7 minutos estoy rodeando de tal manera que estoy cubriendo todo el cielo, el suelo y pues obviamente todo mi entorno. Aquí de este modo nos estamos asegurando que la fotografía pues en 360 va a ser el pegado va a ser lo más exitoso posible. Entonces arrastré, se colocaron las, voy a ver si el, ahí está ya, se arrastré y las fotografías automáticamente se pusieron ahí en el software. Lo único que tengo que hacer es darle aquí en el botón alinear imágenes y el software va a empezar a realizar pues el pegado de las fotografías. Vamos a esperar a ver cómo genera el pegado. Aquí hay algunos problemas pueden faltar fotografías o están mal alineadas. Aquí el tema, vamos a utilizar este control que está aquí, voy a cerrarlo nuevamente. Posteriormente, después de haber alineado las imágenes, ahorita se va a abrir nuevamente la ventana. Y si se dan cuenta, hay veces en las que el software actúa de manera distinta. Vamos a revisar, podemos utilizar controles, pero bueno, en este caso no voy a utilizar los controles tanto. El chiste es nada más armar la fotografía como tal. Y ahorita vamos a utilizar este botón de tal manera que me permita arrastrar las fotografías de manera individual. Ahora, ¿con cuáles tenemos problemas? Con la fotografía 0, que es con la que empezamos. Vamos a empezar desde donde estábamos, que es la fotografía 0. Y vamos a picarle este botón que está aquí arriba. De tal manera que las fotografías con las que tenemos problemas es con la 7, que es el cielo. Vamos a arrastrarlo de tal manera que lo posicionemos donde debe de estar. Vamos a ver si se alcanza a ver o no se alcanza a ver. Ahí está. Vamos a ver si se... Disculpen ustedes el reflejo. Ahí está la fotografía 7. Ya la arrastré hacia el cielo. Vamos a la fotografía 8, que también debemos de tener problemas. Me faltan las 6. Vamos a arrastrarla un poquito de este lado y la fotografía 5, de tal manera que podamos cubrir ese hueco que estaba faltando en la fotografía. Ahora, si se dan cuenta, ¿sí se ve? Ok, perfecto. Vamos a tratar de... ¿Se ve mi teclado? Ahí está ya la fotografía. Si se dan cuenta, la fotografía yo ya la puedo mover de tal manera... pues que esta fotografía ya es un armado de 360. Realmente no, disculpen ustedes, creo que es el camión de la basura. Y si se dan cuenta, ya la fotografía ya tomó su forma como tal.
un cuarto oscuro, sí, realmente sí, sí debería de pasarme, nada más que ahorita no tengo, allá abajo está hecho un desorden. Pero igual también puedo hacer un tutorial. Este es un en vivo, quiero que vean un en vivo de cómo generar la fotografía. Nada más arrastré al software, le di alinear imágenes y listo, no tienen realmente mucho que hacer. Aquí, si se dan, vamos a ver si puedo hacer que se vean. Vamos a ver si se ve. Ahí está ya. Miren, aquí tengo un problema donde están mis pies. Aquí, ahorita mismo lo vamos a corregir para no ir a Photoshop y poder corregir esto, la sombrilla, en fin. Todo estos detalles se pueden corregir aquí en PTGUI. Y hay una opción muy buena que se llama enmascarado. Esta máscara que está aquí arriba. Los problemas que tenemos con las fotografías que están mal alineadas es la de aquí abajo, donde están mis pies, que es la fotografía número 8, si mal me parece. Entonces, entre la 7 y la 4 se están uniendo las fotografías. Esto no me interesa. Entonces vamos a hacer el enmascarado entre la 7, entre la 4 y la 7. Perdón, la 8. Ahí están mis pies. Vamos a borrar mis pies. Vamos a ver si se alcanza a ver el borrado de mis pies. Y ahí incluso podemos corregir en Photoshop este pequeño relleno. Ahorita nada más estamos, como les comentaba, realizando la fotografía 360. De tal manera, mira, aquí queda un hueco. Sin embargo, este hueco ya lo podemos rellenar en Photoshop, recortando esta parte. De tal manera que ya no se vea ese, pues mis pies. A veces creo que se tienen más problemas con, pues obviamente el realizado o la edición en Photoshop. No soy muy experto en ningún, vaya, no soy muy experto en ningún software. Sin embargo, bueno, pues les comparto este pequeño tutorial. Ahora, vamos a pasarnos allá a crear el panorama como tal. De todas las barritas de opciones, aquí arriba, aquí hay una opción que se llama crear panorama. Esta creación de panorama, ustedes pueden moverle el tamaño de la, pues vaya, el tamaño, la calidad, en fin. Ahorita no me voy a meter en esos temas. Aquí hay un simple botón que se llama crear panorama y le voy a dar en OK. Y lo que está haciendo es ya armando la fotografía con todos los metadatos. Ahorita yo puedo pasar esta fotografía. Ahorita yo la voy a subir a Facebook. Bueno, aquí al grupo. Espero que me deje. De tal manera que ustedes puedan revisarla para que vean que esto no es choro. Ahorita me voy a dedicar a enviar los correos electrónicos. Les voy a compartir el software. Perdón, el software. Pues para el pegado de las fotografías. Espero que si tienen alguna duda, por favor díganme. No sé, apenas estoy revisando mi pantalla, no sé si tenga muchos comentarios. Ya está salvando la fotografía. Vamos a pasarnos a la fotografía como tal. Vamos a revisarla. Y si se dan cuenta, la fotografía es un formato equirrectangular. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fotografía ya está lista para poder revisarla y para poder publicarla en el grupo de GoPro. Yo también tengo aquí un visor de GoPro que se llama GoPro VR. Esto lo pueden descargar gratis de la página Autopano. Igual también se las pongo en la descripción. ¿Esto para qué sirve? Pues obviamente para revisar su fotografía, que la puedan visualizar en el formato en 360. Si se dan cuenta, pues la fotografía está armada, incluso les da el modo mini planeta, que la verdad me gusta bastante. Si se dan cuenta, aquí está. Esto también lo pueden hacer facilísimo, no necesitan Photoshop. Esta fotografía la pasan a su celular y también les pongo ahorita una, pues vaya, una aplicación que genera los pequeños planetas. ¿Cuántos errores tenemos nosotros al publicar
o al querer publicar fotos en 360 o en mini planetas. El error es que agarramos una sola foto de GoPro y eso es incorrecto. Tenemos que tener una foto en formato equirrectangular de tal manera que el software lo que hace es deformar la fotografía para que pueda ser un mini planeta lo mejor posible. Bueno, para que se vea en formato 360. Si se dan cuenta, pues yo puedo alejar, acercar, puedo hacer mi fotografía, pues ya está la fotografía armada. ¿Tienen alguna duda? Por favor, díganme. Revisa el OBS, es para que hagas stream del screen de tu MacBook Pro. Sí tengo el OBS, nada más que ahorita por temas así de como no tenía mucho tiempo. Sí tienes razón, lo voy a realizar. Trataría de realizarlo desde OBS, aunque pues sí tendría que pasar del celular a la computadora. Eso sí, la verdad no sé cómo hacerlo. Pero bueno, sí, sí tienes razón. Yo creo que para ese tema, yo creo que estaría igual revisando si tienen dudas de cómo hacer el pegado de las fotografías. Si se dan cuenta, lo único que hice fue abrir PTGUI y arrastrar las fotografías, dar clic en el botón. Si quieren, pueden revisar la retransmisión. Solamente arrastré, le puse alinear imágenes. Hay una parte que se llama enmascarado para enmascarar las capas que están, hay que corregir. Si tienen por favor alguna duda, informar si el software es, perdón, una disculpa, si el software es para Mac exclusivamente. Bueno, yo nada más tengo para Mac. Igual se puede utilizar Hugging, me parece, el programa de GoPro. Programa de GoPro, si te refieres al visor, se llama GoPro VR, que es este que está aquí. Ese lo pueden conseguir. Ay, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. El programa de GoPro se llama GoPro VR. Es un visor prácticamente para fotografías y todo lo que tenga que ver con fotografía 360. Este visor lo puedes descargar de la página. Ahorita lo pongo en la descripción. Lo puedes descargar de la página Color Autopano, me parece que se llama así la página. Pero es completamente gratis ese software. Me parece que no tiene ningún problema. Todos los que tengan Mac, ahorita de los correos, ¿para qué sirve el de Splice en iPhone? No, Splice es para editar, creo que fotos y armar pequeños videos. Si te dejamos las dudas y, como dices, haces un tutorial posteriormente aclarar todas las dudas que tenemos. Sí, claro que sí. Si ustedes están, les gusta, pues vaya, que comparte este tipo de. Pues vaya, de publicaciones, este tipo de conocimientos, que se los comparta. Estoy disponible, estoy a la orden. Si no tienen alguna otra duda, pues creo que ya terminamos por el momento. Por favor, háganmelo saber en los comentarios. ¿El de GoPro VR puede exportar la imagen de Tiny Planet? No, 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 no sirve para. O sea, aquí nada más lo único que hace es visualizar pues vaya, la fotografía. Si tienes Android o Android o iPhone o lo que tengas, pues puede ser que utilices la aplicación. Ese tutorial igual se los voy a, si quieren lo armo, obviamente ya desde la pantalla, para que podemos trabajar con esta misma imagen para que el Tiny Planet lo puedan generar. Obviamente ustedes pueden poner personas, lugares muy apretados. Entre más fotos hagan, mejor va a ver, mejor va a ser la resolución. La resolución a mí me parece buenísima de esta. Ahorita voy a publicar esta fotografía tal cual, de tal manera que puedan ver pues la resolución de la foto. Son muy muy buenas. Estamos hablando de 11 fotos cocidas. Pues obviamente donde la resolución, pues, es de cada foto de la GoPro, pues es buenísima. Pueden utilizar, como les había comentado, la GoPro 5, pueden utilizar la GoPro 4, la GoPro 3, pueden utilizar la que quieran. Nada más el chiste es tener un poco de paciencia, hacer las fotos en formato vertical, y de tal manera que puedan rodear el entorno, el cielo, separar los pies de donde estaban en el punto inicial
y listo. Tienen 11 fotografías que están pues siendo cocidas y que son buenísimas. ¿En qué aplicación recomiendas para hacer los Tiny Planet? ¿Photoshop? Sí, evidentemente Photoshop es muy buena, es una herramienta súper poderosa, te va a sacar, si quieres trabajar esta fotografía en la mayor resolución, pues obviamente Photoshop es la mejor opción. Por otro lado, hay aplicaciones buenísimas de iPhone o de Android. Creo que la más conocida es 360 Camera o no sé cuál, donde ponen estrellas y demás. Bueno, ahora, esa aplicación, ahora sí, úsenla. ¿Por qué? Porque ya tienen la fotografía equirrectangular. Equirrectangular quiere decir que la fotografía pues está lista y preparada, estirada o como cocida, pues para que puedas obviamente con esto ya puedes manipular tu foto en cualquier aplicación que tú quieras de Tiny Planet. Este es el formato correcto de una fotografía 360, porque si nada más agarras una foto de GoPro, pues por eso se le ven los piececitos estirados y el cielo se ve estirado. Eso es la manera incorrecta. Entonces, pues bueno, si ya no, bueno, ahorita no hice edición. Si quieres, ahorita lo revisas en el, vaya, en la retransmisión. No hice realmente una edición como muy grande. El chiste nada más fue mover las fotos. Aquí hay una, voy a cerrar el programa rapidísimo. Igual en la retransmisión lo pueden revisar. Vamos a abrir PTGUI. Y lo único que hice para este, no hice gran edición, solamente agarré todas las fotos, las arrastré, las puse en el programa y le puse alinear imágenes. Listo, con esto empieza a realizar el pegado de las fotografías. Y la edición es facilísima. Bueno, no es edición, nada más es mover. Estas las pueden mover. O sea, ustedes se pueden dedicar a hacer de esto una mejor fotografía. Ahorita, pues por temas de tiempo, yo nada más lo único que hice fue arrastrar las fotos y tratar de alinearlas lo mejor posible. ¿Esto qué hace? Pues combinar las fotos en el caso de que te hayan faltado o se hayan quedado algunos huecos. Esta parte de aquí arriba es importante que todo lo llenen. Estas son las últimas fotografías, que es la 7. Estoy arrastrando hacia el cielo y las estoy poniendo aquí. Las estoy poniendo de tal manera, o tratando de alinear de tal manera que correspondan con pues con el lugar donde estuve tomando la fotografía. Entonces, si te das cuenta, no hice una edición pues nada complicada. La fotografía ya quedó pegada. Eso fue todo lo que hice. Si gustan o si tienen algunas preguntas, esto es todo. Espero haber aportado un poco de al tema de la fotografía 360. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, ahorita voy a publicar la foto para que vean pues el resultado con mayor resolución y como debe de ser. Trataré de hacerlo lo mejor posible, a lo mejor con OBS, algún programa que pues que me permita compartir la pantalla de la pues obviamente de la pantalla de mi computadora. Pero bueno, si tienen más dudas, trataré de resolverlas ahorita en el pues vaya, en los comentarios. Y pues espero haberles apoyado con este tema de fotografía 360, pero bueno, aquí estaremos pues a la orden. Y pues listo, ahorita voy a revisar si alguien descarga el programa de PTGUI para Windows, ¿por qué no? Para Windows, sí, sería importante ahí que puedes utilizar un software gratis que se llama Hogging, me parece. Si alguien me corrige, hay un software libre que se llama Hogging. Y pues ese también hace, me parece, el mismo efecto, te junta las fotografías y listo. Pero bueno, hasta aquí terminamos el pequeño tutorial. Espero que les haya gustado. Vamos a inducirlos al vicio, tenemos una corona. Y pues bueno, muchas gracias por visualizarlos, y cualquier cosa pues estamos ahí al pendiente. Bye, amigos.